Muchísimas gracias, amigos y amigas televidentes. Gracias a Sayas, Sargento Sayas, que siempre está aquí atento con nosotros. Sayas, ¿cómo está? ¿Cómo pasaste la noche buena? Me la pasó muy bien, qué bien. Tiene un buen padrino, ¿cómo no la va a pasar bien? Qué bien. Señoras, señores, hoy varios temas de interés soltaron a Omega. Su opinión sobre la, por fin, la libertad condicional concedida a Omega. Vamos a estar también opinando sobre ese tema en la primera hora del programa. Mientras tanto, la comunidad evangélica en el país mostró su rechazo a la posible habilitación de Danilo Medina como candidato presidencial de cara a las elecciones del 2020. Así que ya lo saben. Rentería Montero nos preparó una historia que pondremos en unos minutos, donde vemos a los representantes de los líderes evangélicos del país oponerse tajantemente a una modificación constitucional que diera paso a la repostulación del presidente de la República, Danilo Medina, la repostulación a un tercer periodo gubernamental. El primer periodo, dice ese que Leonel se lo tiró a los hombros, ¿verdad? Se echó a los hombros a Danilo, y con el prestigio, la popularidad de Leonel dentro de su partido, pues entonces se tragaron a Danilo, ¿verdad? Pero no fue así para un segundo, para una segunda reelección, o una segunda reelección, no, una reelección, porque esa posibilidad, que luego se convirtió en realidad, estuvo matizada por muchísimos pronunciamientos a lo interno del partido y fuera del partido en contra de la misma. O sea que fue muy, se llevó y se concretó de manera atropellada la reelección de Danilo Medina. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Sin embargo, los numeritos, dicen los números de esa gente, que fue una de las votaciones más altas en la historia política del país, porque fue con un 60%, dicen, ¿verdad? Y nada, hay que creerles, porque esos son los datos que tenemos. Pero a raíz de esa reelección de Danilo, la oposición asumió un discurso muy, muy radical, ¿verdad? Primero, en principio, denuncias de supuesto fraude, que luego fueron callándose, hasta que el término del fantasma del fraude desapareció. Pero no fue legítimo, dicen. Asumieron muchísimos líderes de la oposición. No reconocieron el segundo mandato de Danilo, y hasta el día de hoy todavía a regañadientes se acepta. Pero entonces ahora viene una posible repostulación, que si no está en el ánimo de Danilo, sí de su más cercano anillo, ¿verdad? Y esto pudiera traer una situación política un poco difícil. Diferentes sectores se han pronunciado, ¿verdad?, y han exhibido su repudio a una tercera repostulación de Danilo Medina. Y sectores conservadores ya empiezan a dar la cara, como los evangélicos, que son gente que usted no lo ve embromando con cosas de política, y menos sus líderes, aunque Ezequiel, que es un representante de la franja evangélica, que hoy va a protagonizar el tema de hoy, siempre, cada vez que tiene su cosa de la batalla de la fe, le invita a Danilo. Y usted ve todo ese grupo de pastores orando por Danilo, ¿verdad? Y ahora el hombre dice que no está de acuerdo que se modifique la constitución para dar paso a Danilo Medina a una tercera repostulación. Vámonos con la trivia entonces, mi querido Wilmer. Ay, amigos y amigas televidentes, ¿favorece usted la posición de los evangélicos, quienes rechazan
a Danilo como candidato presidencial para el 2020. Oiga bien, ya están empezando a tomar posiciones, sectores que a veces dejaban pasar, que no eran capaces de asumir de manera frontal una postura sobre temas tan delicados. Ya, dicen los evangélicos que no. Lamentablemente, no, eso no va. Vamos a ver. Recuerden que el segundo tema es el de los haitianos, ¿eh? Porque hay un tema ahí de los haitianos que tenemos que manejar. Buenas tardes. Buenas tardes al país, Félix, lado de Capotillo. Venga. Bueno, Danilo, la mascota en esta vuelta, porque si la iglesia no tiene eso, tú sabes que la iglesia es un poder, Félix. No, el poder es la iglesia católica. Acuérdate que hay dos iglesias que gravitan en la vida pública. Pero la que más influye es la católica, que no se ha pronunciado. Ok, la que más influye es la católica, por la real evangélica. ¿Tú sabías, Félix, eso? Es verdad. Sí, claro, mi hermano, tú sabes cómo es. Oye, también yo quiero felicitar a Omega por su libertad, Félix, era también. ¿Tú consideras apropiado que le hayan dado su libertad? Sí, yo lo considero apropiado porque hay gente más verdadero que él, haciendo y deshaciendo, y están en la calle, fe, la sinceridad. ¿Cómo cuáles? Oh, hay unos cuantos gaticos por ahí, mejor reservado, ¿no? Gatico. Unos cuantos gaticos, sí. ¿Cómo no? Ellos están ahí, entonces el muchacho, él cometió un error, pero cualquiera comete un error, ¿tú me entiendes, ve? Ya. Está bien que él saque y que camine como es Omega, camina como es, tú como estás oyendo, ¿oíste? ¿Tú crees que nada más fue un error que cometió? Cometió unos cuantos, pero tú sabes que uno reflexiona. Sí, tú crees. Él recibió de experiencia, él captó el mensaje, él habló bien. Cuando se recibió para justicia la semana pasada, ¿qué estaba hablando? Sí. Con la prensa, él habló bien, ¿oíste? Ya, bueno. Él reconoce su falla y todo, y él vio el castigo que le pusieron, que esta gente no está relajando aquí. Blas Peralta también habló bien. Hay que ser fuerte, ¿tú me entiendes? Lo apagan aquí. Blas Peralta también habló bien, ¿eh? Si ok, a eso, ok. Si a eso vamos de hablar bien. Estuviera en la calle también. No, pero ven acá. Pero nada, ojalá que le haga honor a las palabras, que se porte como un hombrecito. Saludos, buenas. Hola. Buenas tardes, Victorino. Buenas tardes. Los evangélicos se oponen a una repostulación de Danilo. ¿Tú estás de acuerdo con ellos? Victorino Ángel de Debonao. Mira, Victorino. Sí. No son los evangélicos solo. No, pero espérate, no me ligue la cacata. Yo sé que no son evangélicos todos, son varios sectores, pero hoy el tema son ellos. No me involucre los otros, que ya lo hemos mencionado a los demás, Ángel. Vámonos, centrémonos con ellos ahora, porfa. Vamos a ver. Ok. Sí. Los evangélicos tienen una posición acertada, ¿tú ves? Sí. Están siguiéndonos los pasos. Sí. Eso está muy bien. Esa posición de los evangélicos que rescatan otro mandato de Danilo, sí, que vaya cogiendo de ese chocolate, que después vamos nosotros los católicos. No, espérate, Ángel, no, espérate. Ya Monseñor Cosa, ¿cómo se llama? El rector de la Católica Santo Domingo, que también es obispo auxiliar aquí de Santo Domingo, ya él dijo que no. Apellido Rodríguez. Sí, que, ¿cómo que se llama? Un color moreno como yo, pero más buen mozo que yo, hombre, que tiene pelo bueno él, que gordito. ¿Cómo se llama? ¿Jesús? Que no. Victorino, lo único que están de acuerdo que Danilo vaya de nuevo son los haitianos, que uh-huh, son los panaderos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, 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 ese ángel no es cómodo. Buenas. Buenas. ¿Quién está ahí? Hola. Buenas tardes, Victorino, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Juan de Sabana Perdida. Sí. Espérate. Juan. Dígame. Dame un chance, espérate. Déjame aprovechar el programa para saludar al general Luis Alberto Coronado, del Ejército Nacional, que es el director de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y me envía esta hermosa tarjeta. Mira qué bello. El general Coronado dice que la paz y la felicidad reinen en nuestros hogares y que el año nuevo marque el inicio de una vida llena de salud, éxito y prosperidad. Son nuestros sinceros deseos. Licenciado Luis Alberto Coronado, director general de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, general de brigada. Muchísimas gracias, general Coronado. Sí. Adelante,
Vitorino, sí. Buenas tardes, Juan de Sabana Perdida. Sí. Vitorino, sí. Esa posición de lo evangélico, o de nosotros los evangélicos, yo también soy evangélico, es una posición correcta, sí. Porque es que Danilo ya agotó su periodo que tiene, ya es el último, y ha sido demasiado difícil y demasiado rechazado por toda una población. Sí. Lo que ha pasado en este gobierno, Danilo no puede seguir un día más después que él cumple este periodo. Quiera yo que lo pueda cumplir, quiera Dios, porque eso no, está ahí para eso, para cumplir estos 4 años. Uh-huh. Pero ya Danilo no puede continuar. Le falta yo poco, estoy muy ya. de acuerdo con la iglesia y estoy, no solamente de acuerdo, sino estoy complacido, sí, por esa posición, porque es correcta. Cómo no. Muchísimas gracias. Seguimos. Trixito, muchísimas gracias. Y su hermano Trixinova, muchísimas gracias. Ya están listos para opinar sobre el segundo tema, pero es a la y media. Un abrazo. Seguimos recibiendo sus llamadas. Esto es Tú Opinas, CDN. Bajando el volumen del tele, porfa. Buenas. Bajando. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Mayra, de Estados Unidos. Mayra, el tema de los haitianos ahorita a las 3:30. Ahora tenemos que, si está de acuerdo con los evangélicos, que rechazan que Danilo sea candidato en el 2020. ¿Usted apoya o rechaza esta postura de los evangélicos, que no quieren que Danilo sea el candidato? ¿Usted está de acuerdo con ellos o no, con ellos? 100%, no 100%, no 200%, oh, de que Danilo no debe pasar un día más ahí. ¿Por qué usted cree que los evangélicos salieron con eso, que no lo quieren? ¿Por qué? Oh, porque él hace cosas que no son debidas, y él es sordo, ciego y mudo, y no enfrenta los problemas, no enfrenta el pueblo. Tiene que hablar, y porque él coge como si fuera un títere, Mayra, de lo corrupto. Mayra, dígame, por favor. ¿Y tú favoreces que los evangélicos se pronuncien con esas cosas, o ellos deben estar callados en su iglesia orando? ¿Qué tú favoreces? Las dos cosas. Tienen que orar, pero para que lo saquen de ahí rápido. Mira, para que el Señor lo ilumine. Mayra, hay una canción que dice: no, no, no basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Gracias, querida. Eso es lo que hace falta, paz en este país. ¿Cómo no? Mientras el PLD sea gobierno, no vivo yo en este país ni amarrar. Ay, Dios mío. Ay, su santísimo. Y así mismo dicen los hijos míos. ¿Y en qué parte tú vives de los Estados Unidos? Rhode Island. Ay. Ni amarrada. Ay. Gracias, Mayra, desde Rhode Island. Espera, Silvia, déjame, Silvia. Aló, buenas. Venga, estudio. La persona que llamó como que no me escuchó. Buenas. Buenas tardes, Félix. ¿Quién nos habla y de dónde? Ricardo de Pantoja. Venga, querido. Estoy de acuerdo, no 200%, como dijo la señora, 1000%, en que ese señor no puede pasar ni media hora no, después que se le cumpla su periodo. No, pero vamos a darle crédito a los que hoy se pronunciaron públicamente contra eso. Vamos, ese está de acuerdo con los evangélicos. Yo lo conozco al señor Ezequiel Molina personalmente. Sí. Pero tiene mucho crédito y mucho mérito para decir esas cosas que dijo hoy. Correctamente, lo apoyo totalmente. Mira. No 200%, 1000%. Tú sabes que ahora, ¿cuándo fue? En la cosa pasada él estaba de acuerdo con que Danilo fuera presidente. ¿Tú te acuerdas, verdad? Sí, claro, él estaba de acuerdo, pero es que ya cumplió su mandato y... Sí. Todavía en el evento... Y la ley se lo prohíbe. Así. No, pero ellos por ley no le paran a eso. Acuérdate que dice... ¿Sabes lo que dijo Roberto Rosario esta mañana? Que él tiene los votos, aunque lo ve imprudente. No, eso no pasa. Roberto Rosario dice que aunque él cuenta con los votos, pero no aprueba una reelección, ¿no? Pero Roberto dice eso porque tiene a Leonel, porque de Roberto, Leonel. Roberto es el responsable de que él estuviera ahí en este segundo mandato. Ay. Bueno, gracias. Y aquí, ¿a quién tenemos? Buenas. Sí, buenas tardes, Vitorino. ¿Cómo estás? Estamos viviendo. Los evangélicos no quieren Espérate, los evangélicos no quieren que Danilo sea candidato para el 2020. ¿Tú estás de acuerdo con ellos o es una falta de respeto de ellos? Vamos a ver. No, yo estoy
yo estoy de acuerdo un 100%, no solamente con los evangélicos, con el pueblo entero. No, espérate, espérate, Carlos, que eso es embuste del pueblo entero. Si él, no, olvídate del pueblo entero. Hoy ellos son los protagonistas. Vamos a darle su crédito a ellos solo hoy. Olvídate del pueblo. Está bien. Sí. Yo estoy de acuerdo con ellos porque sabrá Dios que es el que gobierna el mundo, que es el que le ha abierto la memoria a ellos. Pero también debemos de recordarle a Leonel Fernández, que se ha celebrado los 12 años que él ha gobernado, que quiere volver de nuevo. Es muy bueno el caiguito, como decía un amigo mío por ahí. Ah, el caiguito, ese caiguito estaba acabando con uno. Hipólito decía así, que le estaba gustando el caiguito a los 2 años, decía eso. Ah, bueno, pues entonces, lo que el pueblo tiene que crear conciencia y olvidarse de que Danilo existe y que Leonel existe también. ¿Cómo no? Porque te digo, hace un tiempecito que te digo a ti, ¿cómo no? Muchas gracias, Carlos, desde Rhode Island. Bien, bien, buenas tardes. Buenas, buenas. Dios le bendiga. Bendiga, ¿quién habla y de dónde? Habla aquí Los Alcarizos, Nelson Medina. Adelante con su opinión. Los evangélicos no quieren que Danilo sea candidato para el 2020. ¿Usted qué dice de esta opinión de ellos? No, estoy de acuerdo con eso, porque ya lo que es que aquí nada la bondería con esos políticos que irrespetan a este pueblo y a esta constitución que tenemos, un jueguito que ellos tienen. ¿Tú eres evangélico? Es que no puede seguir así. ¿Tú eres católico o evangélico? Yo soy evangélico, gracias. ¿Ezequiel Molina lo representa a ustedes o no? No, pero no tienen que representarnos todos, sino el hecho de que tiene que aparecer alguien que diga algo. Pero esa postura de Ezequiel hablando a nombre evangélico, ¿tú la asumes? Yo estoy de acuerdo con la opinión de él. Yo estoy de acuerdo con eso, porque realmente, porque lo que está pasando en este país necesita realmente un otro rumbo, porque esos políticos hacen lo que les dé su bendita gana para su provecho. Uh-huh. Y necesitamos hombres que tengan personalidad en este país. Como no, muchas gracias, muchísimas gracias. Seguimos, el pueblo hablando. Mucho. Amén, el pueblo hablando. Vamos a ver por aquí. Buenas. Buenas, Victorino, buenas tardes. A ese gran equipo. Ay, tú estás contento con esa postura de Ezequiel Molina. Tú estás feliz. Mira, este es un toque de queda nacional. Ey. Oye, sí, el día que le entremos a Leonel va a decir que este programa no lo ve nadie. Te apuesto yo que lo va a decir. El día que le entremos. No solamente el sector de la iglesia cristiana está en contra de la reputación del compañero Danilo Medina. No, espérate, no menciones. Luis, déjalo. Hoy los protagonistas son ellos. No me menciones más gente. Okay. Ellos son los protagonistas hoy. Ellos, ¿verdad? Sí. Sí, eso es así. Es que tú te imaginas que en un gobierno con una cantidad de funcionarios y funcionales, ¿puede el pueblo estar contento? Jamás en la vida. ¿Tú sabes los ministerios que son botellas? ¿Tú qué eres? Yo como PLDista. Luis, ¿tú eres católico o evangélico? ¿Ah? ¿Qué tú eres, católico o evangélico? Yo soy católico, pero creo mucho en Dios. Ya. Yo no me levanto ni un día de mi cama sin hablar con Dios antes de salir a la calle. Ok, gracias. Pero creo mucho en Dios y creo en la iglesia evangélica. ¿Cómo no? Más que lo mismo católico. Oye, gracias. Sí, oye, mira. Eso es así. Mira lo que dice. Creo mucho en la iglesia cristiana. Gracias, Luis. Muchas gracias. Sí, mi hermano, ya tú sabes. Bien, bien. Miren, aquí tenemos a María. Yo soy muy vergonzosa hasta hablar por teléfono. Me da vergüenza. Pero sabe que aquí siempre usted que yo voy a llamar para yo ensayarlo. Soy nerviosa. Quiero hacer un curso de oratoria. Ah, que ella nada más ve el programa, pero no habla. Buenas. Sí, muy buenas tardes. Sí, adelante. Sí, Félix, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla? Ah, felicidades por tu programa, qué bello. Ay, te habla Mónica. Mónica, ¿desde dónde? Desde la zona colonial aquí. Ay, la zona. Ya no se va la luz tanto por ahí, ya. No, tanto no. Está bueno, ¿verdad? Tanto no, Félix. Ha mejorado. ¿Y los tígeres que viven cogiéndole los retrovisores a los vehículos? No, los tígeres están un poquito más recogidos. El problema de la zona colonial es, tú sabes, los gays. ¿Y tú conoces a Coronel Sosa? Aquí, sí, ay, claro que sí. Ese hombre no descansa.
¿Cómo fue, Félix? ¿Cómo? Que no descanse ese coronel. No, no, atacando siempre, atacando. Yo siempre lo he visto a la 1 y a las 2 de la mañana por ahí. Sí, sí, ay, atacando muchísimo. Ay, no, porque no come cuento, los delincuentes le entra así, sos así. Ah, no, y que tú sabes que ahora viene mucho turista, hay que estar pendiente. Sí, sí, sí. Mira, y lo evangélico, que no quieren a Danilo. No, yo estoy 100% con los evangélicos, se rechaza la repostulación. Oye, pero, en eso estamos, no estamos apoyando. Oye, pero esto es un voto abrumador. Lo evangélico está muy de plácemes. No, Félix, que definitivamente el pueblo quiere cambio. Ay, ay, el ay, pueblo ay, quiere ay, cambio. Nosotros todos queremos cambio. ¿Y entonces cómo es que aparece él? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que le aparece en las encuestas y que qué sé yo cuánto por ciento? ¿Y que despopularidad? Yo no entiendo entonces. ¿Cómo es eso? Ah, imagínate, mi hijo. Mónica, querida. Bueno, de todos modos, gracias, Mónica. Sí. Por tu llamada desde la zona colonial. Seguimos, amigos. Recuerden, ay, se me olvidó preguntarle a Mónica qué opinaba de la libertad de Omega, que le dieron libertad Omega condicional. Hola, buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Licenciado Evaristo Díaz de Santiago. Evaristo, pero sube la voz, mi rey. Sube la voz, Evaristo, hombre. Sí, sí. Vitorino, sí. Si el presidente de la República fuera cristiano, las cosas cambiarían. Evaristo, tú cuando hablas, tú te quieres escuchar, no, tienes que bajar el volumen del televisor, hermano, que no podemos perder tanto tiempo esperando que usted diga. Tienes que bajar el volumen. Buenas. Sí, sí. ¿Quién nos habla y de dónde? Luis Alburquerque, en Sancho Isabelita. Mira, los evangélicos no quieren a Danilo para el 2020. ¿Qué tú dices de eso, a opinión de ellos? Yo soy evangélico. ¿Y qué tú opinas de eso? Pero yo estoy conforme con Danilo, ¿sabes? Y yo sé que hay muchos evangélicos que quieren mucho a Danilo, pero quizás, como ya cumplió sus dos periodos, Ezequiel piensa que puede haber conflicto, pienso yo. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con la postura de Ezequiel? No, no, como que se pronuncia así, porque es que se ve como mal, porque por lo menos yo estoy muy conforme con Danilo, con la forma humilde, y un hombre que ha trabajado, que se ha enfermado por estar hasta los domingos en esta visita, sorpresa, y ¿sabes? Que sale al extranjero y ya regresa en la noche o al otro día, o sea, está encima de lo suyo, de su gobierno. Y con la libertad de Omega, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí es bueno la libertad, ahora él debe de cambiar, ya él debe de madurar un poco, ¿verdad? Sí. Es un gran artista. No puede viajar al extranjero, ¿eh? Eso exacto, es, no, es bueno porque es bueno para que reflexione, ¿usted me entiende? Y lo mandaron a hacer un curso de inteligencia emocional. Le conviene también. ¿Lo sabe? Un curso de... Sí. Ay, Dios mío. Bueno, sí. No puede molestar, intimidar... ni agredir a la víctima. Bueno, bueno, venga, gracias por tu llamada. Seguimos, amigos y amigas televidentes, el pueblo hablando, desde San Pedro de Macorís, Ramón Hernández, ¿está de acuerdo con los evangélicos que no quieren a Danilo para el 20? Buenas. Buenas tardes. Ovidio, dime, Ovidio. Gracias a Dios que estamos acá todavía. Sí. Vitorino, solamente quiero decirle dos cosas. Una, llamar a los que tienen su arma de fuego para que le escondan para este fin de año, para que no hagan daño. La tiradera de tiro hacia el aire. Que la escondan. Y la otra es a los evangélicos felicitarle, porque tiene su propia decisión. Los evangélicos, una población grande. Sí, mira. Y buena, una gente bien unida. Ovidio. Ellos sabrán el porqué. Yo por mí puede entrar Danilo, puede entrar Leonel, porque para mí, Hipólito, para mí es lo mismo, porque yo no tengo nada que agradecerle a ningún gobierno de este país, nunca en la vida. Nada. Puede venir a gobernar cualquiera, para mí no sirve ninguno. Ah, bueno, mira, Ovidio. Sí. Y la libertad de Omega, ¿tú estás de acuerdo que la hayan libertado? Me gustó la libertad de Omega. Sí, me gustó la libertad de Omega. Pero no... Porque Omega lo que era un preso del mismo sistema. O sea que era preso por... Que por menos. Preso por... Hecho cosas más grandes. Oh. Y han dado menos preso. ¿Cómo quién? Oh, Dios, muchísima gente. Mira, ahí están los de Odebrecht. ¿Quién está preso?
y se hicieron daño. No hay ni uno. Ah, ahí hay uno bailando, ¿eh? Yo lo tengo ahí bailando, gozando la Navidad. Contento porque tiene muchos millones ya en su bolsillo guardados ahí. Ahí va a haber dinero para todo el mundo. Vamos a repartir dólares para todo el mundo. Que bueno, me regalen a mí algo de eso que necesito. No, porque es un dinero mal habido. Ah, tú ves. No, ¿cómo que te regalen de eso? Si eso es, eso es dinero mal habido, pues tú eres igual que ellos. Si tú quieres que te regalen de ese dinero, porque es un dinero sucio, un dinero robado. Yo quiero ver si alguien me dice en este país, que me diga uno de este país que Chapo le va a regalar 100 millones de dólares y no vaya a buscarlo. No, no, yo no lo busco, yo no lo busco. Cualquiera lo no, yo no, no, yo no, no, yo no. Ese dinero es limpio. No. Yo no, no, yo dinero sucio, no. No, 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 eso no es dinero sucio, nada, que me lo den a mí, que no, yo lo gasto. Eso es dinero sucio. 31, el dinero de la droga es sucio, el dinero de la corrupción es sucio, y sucio es también el que le gusta ese dinero. Buenas. Buenas. Diga. Yo soy el doctor Alfonso Pacheco de San Pedro. Doctor, ¿usted está de acuerdo con los evangélicos que no quieren a Danilo para el 20? Bueno, yo entiendo en esa tesitura de que realmente la Constitución lo impide, y como la Constitución lo impide. No, doctor, no, en ese contexto no, porque por Constitución no, ahorita le dando otro peso a 5, 6 o 7 docenas congresistas y ya se modifica. Pues ubíquese en el contexto de que es modificable, que se aprobó la modificación y ¡rim! Viene. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo con la Iglesia Cristiana de que no se puede repostular. ¿Y la libertad de Omega, qué le pareció? La veo muy bien, ya que toda persona necesita una segunda y una tercera oportunidad. Ahí se le han dado. Él van se cinco. Va a reencontrar consigo mismo. Van 5 con esta. Realmente la gente lo quiere y lo aplaude. O sea, hay un artista que tiene mucho fanático y la gente lo quiere. Sí, vamos, pero a darle una segunda o tercera oportunidad. Que la gente lo quiera no le da. Nuevo, que voten las llaves. Doctor, ¿ah? que la gente lo quiera, usted no le da patente de corso para delinquir o violar la ley o agredir a una persona, ¿eh? O sea, eso no es mérito, eso no es mérito, que la gente te quiera. Sí, por eso es. Porque la gente me quiera. Bueno, yo entiendo de que realmente él lo que hizo, lo hizo mal hecho. Ahora estamos hablando. Lo hizo mal hecho y violentó lo que era los ordenamientos jurídicos. Ahora pues estamos hablando. Ahora mismo él pagó, lo encerraron y le dio brega salir. Ahora mismo él le han dado una tercera oportunidad y él tiene que velar por esa tercera oportunidad. Valorar, la verdad. Si él comete otro error, pues él va a pagar por el precio, porque ya no le van a seguir dando más oportunidad. No, él es querido, olvídese de eso, él es querido. La gente lo quiere mucho, que lo siga violando. Exacto. La gente lo quiere mucho, ¿no dice usted que la gente lo quiere mucho, doctor? Que siga violando. Sí, claro, tiene sus fanáticos que lo aplauden. Y por eso entonces él va a seguir, sí, ¿verdad? Violando la ley. Vamos a uno, gracias, doctor. Vamos a ver qué dice la gente de esta postura radical de la Iglesia Evangélica en el país, de sus líderes, de que Danilo no puede pasar del 2020 en el Palacio Nacional. No puede ni debe pasar del 2020. Vamos a escuchar a la gente. Yo también estoy de acuerdo que Danilo Medina no vaya como presidente, porque ya está bueno. Va a cumplir ya 8 años y 4 más. Son 12, no. Que venga otro presidente que haga cosas nuevas. Es que si son cristianos verdaderamente, ellos saben y deben de conocer la cita en la Biblia que dice que Dios quita y pone reyes. Si Dios elige que Danilo esté ahí para el 2020, Danilo va a estar ahí independientemente de lo que ellos se opongan. Los evangélicos no deberían de estar opinando en temas de política, desde el punto de vista bíblico. Es difícil que usted vea un cristiano evangélico de verdad hablando de política. Si ellos no quieren que Danilo sea presidente, ya tendrán sus razones. Entiendo que es por asunto de la Constitución. Pero si la Constitución le permite repostularse, tienen que aceptarlo. Cada quien tiene su punto de vista. Si ellos entienden de que es beneficioso el tema de que Danilo no se reelija, y ese es un punto de vista totalmente aparte a lo que yo consideraría. Eso es de acuerdo, o por lo menos yo evaluaría la propuesta que él trae, lo que hizo en su propuesta, o sea, en función de su propuesta pasada, y ahí yo podría optar por una decisión si estaría de acuerdo o no. Pero así del aire, de la mente, a creencia o a populismo, según lo que yo escucho, tomar una decisión o dar un veredicto, no creo que sea adecuado. Yo considero que el que pone y quita reyes se llama Dios. Los evangélicos no pueden oponerse a lo que Dios haya designado para el mundo. Los evangélicos lo que tienen que sujetarse a vivir la palabra como Dios quiere que la vivan. Que se humillen ante Dios para que Dios tenga misericordia de la República Dominicana y que pueda haber prosperidad y amor en la República Dominicana. Pero los evangélicos no han dicho nunca que Danilo se haga, porque nosotros los evangélicos no nos ponemos
a que sea al presidente ni al que sea, porque el presidente es el que Dios ponga. No porque se elija por el pueblo, por lo que sea, pero nosotros aceptamos siempre lo que el pueblo diga. Yo estoy de acuerdo con la posición de la Constitución, independientemente de lo que crean los evangélicos. Totalmente de acuerdo estoy, porque es que Danilo no ha caído como un balde de agua, no ha caído mal, muy mal. Porque los primeros dos años de su periodo, él fue muy bien. Todo el mundo creía que él iba, después del primer año, iba a, la corrupción la iba a paliar y cosas, pero no fue así. Entonces, ahora la está avalando. Muy, muy disímiles las posturas de la gente, ¿eh? Ustedes ven cómo... Ahí es que uno se da cuenta de que cada cabeza es un mundo. Unos son más radicales que otros, unos son un poco qué sé yo qué. Señores, pero qué cosa, hasta de los propios... Yo lo de que el Señor quita y pone reyes, yo en mi opinión, no sé, yo estoy mal orientado, pero yo creo como que eso era en el Antiguo Testamento, que eso tenía más vigencia. Yo no sé si eso está vigente ahora, yo creo, no sé. Voy a consultar con pastores y teólogos a ver si eso todavía está... Está vigente de que el Señor quita y pone reyes todavía. Entonces, yo no sé cómo. Yo voy a preguntar porque estoy confuso ahí. Pero vámonos con Rentería sobre el tema. Gracias, buenas tardes. En ese sentido, el pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente de la entidad religiosa, demandó se respete lo integrado en el artículo 124 de la Constitución. Al pasar balance al 2018, Molina Sánchez observó que la delincuencia es uno de los principales males sociales que preocupa a la sociedad. Dijo que las estadísticas ofrecidas por las autoridades respecto a la seguridad ciudadana no se corresponde con la realidad que se vive en los barrios. También de las debilidades en el sistema de justicia que dijo favorece que criminales se mantengan en las calles. Lo que nosotros promovemos es el respeto a la ley y a lo que hay establecido hasta este momento. Entonces, si la ley no le permite al presidente ser candidato, entonces no puede ser candidato. Si la ley se lo permite, ya eso no depende de lo que uno quiera o no quiera. Entonces, yo creo que a la República Dominicana le conviene que en todos los órdenes comencemos a respetar más la ley. Que respetemos la ley en el tránsito, que respetemos la ley en las elecciones, que respetemos la ley en todo. El pastor Ezequiel Molina Sánchez anunció la acostumbrada concentración evangélica nacional para este primero de enero. El orador principal lo será Ezequiel Molina Rosario, quien estará predicando bajo el tema Herencia Suprema. Con esta información, retorno al estudio. Ahora pasa y ocurre y viene a ser, señoras y señores, que los haitianos residentes en el país niegan que vengan para acá a invadir, invadir este lado de la isla y que pretendan unificarla. Lo niegan contundentemente y cuando regresemos vamos a trabajar ese tema, cuando regresemos.